que la fama es una circunstancia en que solo los tontos creen. Yo no conozco a esta persona que está utilizando mi nombre. Solo las gentes ignorantes y que no tienen preparación se creen de la fama. Nunca crucé palabra con él, no sé quién es. Ándame, no tengo nada para usted, no me esté molestando. Recientemente el querido actor Carlos Bonavides volvió a ser noticia. Y es que tras una difícil situación de salud que lo estuvo llevando a ser hospitalizado a causa de una bacteria que hizo que viviese un cuadro fuerte de deshidratación y un delicado cuadro de salud, vimos entonces cómo ahora recientemente Carlos Bonavides se encuentra completamente agradecido con la vida y con el apoyo recibido. Y es que en días recientes, luego de haber sido dado de alta, sin justamente dar mayor explicación sobre su estado de salud, él estuvo compartiendo con los medios de comunicación y mostrando su gratitud. El famoso Huicho Domínguez también estuvo expresando su sentir de agradecimiento a los medios de comunicación, a través de los cuales él ha podido hacer llegar su mensaje a todos sus seguidores. Además también de haberse sentido arropado por el gran cariño y apoyo que los medios estuvieron teniendo durante su estado de salud. Sin embargo, de una forma u otra, esto estuvo generando que el actor hiciera que saliera a relucir el nombre de una reconocida famosa que no ha tenido las mejores relaciones con los reporteros y medios de comunicación. Y tras estos comentarios, el trabajo de Benavides realmente podría estar tendiendo de un hilo, pues esta reconocida actriz nunca le ha gustado que su nombre salga a relucir, y mucho menos en las polémicas que están relacionadas con la prensa. No lo conozco en vivo, no lo conozco por chat, no lo conozco por Instagram. Razón por la cual aseguran, ella ya estaría hablando con los altos mandos de Televisa para solicitarle la cabeza del conocido Huicho Domínguez. Y es que recientemente el actor de 81 años estuvo extendiendo una invitación a sus colegas para que justamente se encarguen de llevar una cordial relación con los medios de comunicación. Livia Brito es una gran actriz, pues todavía tiene que madurar. Y se refirió especialmente a la actriz Livia Brito, quien desde hace ya 2 años atrás vive una gran polémica luego de haber vivido una situación irregular justamente con el reconocido paparazzi Ernesto Cepeda. Y aunque el famoso y veterano actor estuvo mostrando sus respetos a Livia Brito, aún así decidió enviarle un consejo. Yo admiro mucho a Livia Brito por su belleza, admiro que tiene juventud, y entonces es una gran actriz, una dama que respeto mucho. Seguramente por su edad todavía tiene que madurar y darse cuenta que ninguna mujer, por más guapa que sea, es la última Coca-Cola del desierto. La inmadurez o el ego hacen que la gente se suba en un ladrillo. Y yo tengo otra actitud. Pero ahora parece que por andar opinando, Carlos Bonavides puede perder su empleo e incluso llegar a ser vetado de Televisa. Ella justamente ya estuvo solicitando que se le dé una verdadera lección al conocido Huicho Domínguez. Recuerda que si te gustó este video, puedes seguirnos dándole clic acá arriba y así formarás parte de nuestra comunidad. Nos vemos en la próxima ocasión.